Una cosa. ¿Puedo dormir? ¿Cómo? Dame dos revistas. Hello, hello. Se llama Freddy. Good evening. Hi, Sara. Tenemos aquí también a Mariel and Andrea. Who else? Mariel, sí, Emily también. How were you today? Let's see, here we have Veronica Guadalupe connecting her audio. Okay, guys, how are you doing? How do you feel today? Let's see, how do you feel, Sara? Fine, teacher, fine, thank you. I'm glad. That's nice to know it. Lexi, Andrea, why do you feel sad? Can you tell us? Ay, 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 ay. También tenemos a Roberto de León. Hello, Roberto. Hello. How are you feeling today? Hello, Roberto. How are you feeling today? Fine. Oh, nice, nice. Did you have a good day? Yes. Great. That's nice to know it. Let's see. Emily. How did you feel today? I feel good. Nice. Let's see. Veronica, how did you feel today? I feel happy. Good answer. Me alegra un montón saber que está feliz. And Hilma is joining us. Hi, Hilma. How are you feeling today? I feel very tired because I estuve haciendo muchas labores este día, teacher. Me siento agotada. Oh, you're exhausted. Oh, Gil. Yeah. Necesito la consulta. Yes. Don't work too hard. Don't work too hard. Okay. Ay, pero qué bueno que está con nosotros, Gilmar. That's good to know yes. that you're here with us. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, guys. Ya que ya estuve platicando un ratito con ustedes, let me ask you. Me gustaría saber qué preguntas tenemos sobre nuestro avance en la sección 3 y en la plataforma. Do we have any questions about section 3 or the midterm? Me gustaría saber. I would like to know it. Tenemos ahí. Preguntas, dudas sobre sección 3 o el examen. El midterm, examen de medio curso. ¿Cómo vamos? Bien, mal, más o menos. A ver, quiero que me escriban en el chat si vamos bien en la plataforma, si vamos mal o si vamos más o menos. Quiero ver esos mensajes en el chat. Los leo. A ver, good, me dicen, very good. Ok, ok, vamos a ver qué más. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo vamos en la plataforma? How are you doing on the platform? I'm waiting.
Veo, very good, teacher, very good. Veo también good, excelente. A ver, solo tengo respuesta de Ronald y de Verónica. Me gustaría ver respuesta de los demás. Ahí escribamos. Let's write something on the chat. Let's type something. A ver, aquí me dicen, very good. Gracias, José Luis. What about the others? Teacher, going forward. Excelente, Gemma. I'm glad to know that you are doing a great job on the platform. Ya la terminé toda. No way, Andrea. That's crazy. Good job. Congratulations. Vamos a ver los demás. Veo que, a ver, I'm going to unit 3 and I don't have problems. Perfect. Thank you, Roberto, for telling us. Excelente. Super, ya vienen más personitas. Sofía, viene Ingrid, ¿qué más? Ay, qué bueno, qué bueno. It's good to see you guys. Qué bueno es verlos. También viene Roberto. Good evening. Good evening, Ingrid. How are you today? I'm fine. Good. Good, good, good. Let's see. Here we have a Roberto. Roberto is joining us. Nice. Lexi, ya tenemos a un buen grupo today's class. So welcome everybody. Good evening. I hope you're doing okay and you're having a great day. Y espero que estemos súper bien con la plataforma. Ahora, el día de hoy creo que tengo una conexión un poquito. Un poquito caprichosa. Así que si ven que me quedo frozen, please let me know, por favor. Si ven que me quedo ahí congelada, por favor me lo dice. Ahora, lo que yo quiero hacer para start this meeting, this class, is to know what we learned yesterday's class. Me gustaría saber ¿qué aprendimos en la clase anterior? It can be either in Spanish or English. Eso puede ser o en español o en inglés. Pero me gustaría que me comentaran qué es lo que recuerdan que vimos el día de ayer. Sobre los imperativos, teacher, nos mencionaba usted el día de ayer que era para dar órdenes o algún consejo, ¿verdad? Algo directo, como un mandato. Awesome. Muy bien, Gilma. Thank you very much. Muy bien dicho. Sí, imperativos los utilizamos para algo que puede ser un consejo y también para una orden. Close the door. Entonces tenemos que cerrar la puerta. Ahora, ¿recuerdan un poquito de algo más que vimos el día de ayer? ¿Otro tema o solo vimos imperatives? A ver quién me cuenta. Teacher, ¿sí, el día de ayer vimos, sí, el día de ayer vimos los, como las enfermedades y los medicamentos. Good, muy bien, Sara, thank you. Sí, estábamos viendo estas partes de acá, ¿verdad? Por ejemplo, an stomachache, a sore throat, a toothache, a headache, an earache, a cough, a fever, a cold, and a cramp.
También tenemos muchos más dibujos como broken bone, sunburn, backache, bruise, snake bite, cough, runny nose, chills, dizziness, flu, and nausea. También tenemos medicina. What about medicines? Maneras de poder solucionar un problema de salud, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, teníamos solution, cough syrup, antiseptic, oral rinse, lotion, decongestant spray, blood, soft gel, ointment, toothpaste, eye drops, lozenges, tablets, capsule, couplet, aspirins, and effervescent tablet, and powder. Powder, ya sabemos que es cuando tenemos medicina en polvo, ¿verdad? Seguimos con un poquito más de el recordatorio de la clase anterior. Types of medicine. For example, what about symptoms and problems? The symptom, infection, we use an antibiotic. What happens if we have a pain or fever? We use a pain reliever or a fever reducer. What about a cough? We use a cough suppressant. Allergies, antihistamine. Stuffy nose, decongestant. Indigestion, antacid. Questions so far. Tenemos preguntas hasta ahora. Me gustaría saberlo. Porque posiblemente no recordáramos las preguntas, pero ahora sí, viendo el tema. Do we have any question? Ok, lo tomaré como un no. Entonces continuamos con imperatives. Como estábamos hablando, imperatives son usados para dar un consejo o son usados para dar una orden. Como el ejemplo que poníamos, close the door, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener que los imperatives nos ayudan para que podamos ahí como dar ejemplos y también dar órdenes como nos estaban ayudando ahí las compañeras. Ahora, hemos visto las estructuras con positive en negative, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver un poquito más de esto. For example, using imperatives, ¿cómo son sus usos? Se los voy a leer y luego ustedes me van a ayudar. Comenzamos con el primer ejemplo. If you have a headache, take some aspirin, rest a lot, don't use your cell phone or computer, and don't watch television. What else? If you have diarrhea, stay at home, drink lots of liquids, and don't eat too much. The last one, if you have a cough, take cough syrup. Don't drink cold drinks and don't eat ice cream. ¿Vemos? ¿Está difícil o está fácil? Would you like me to repeat it again? ¿Les gustaría que lo repitiera otra vez? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Perfecto. Okay. En ese caso, otra vez. What are we doing? Using imperatives, ¿verdad? Número uno, if you have a headache, take some aspirin, rest a lot, don't use your cell phone or computer, and don't watch television. The next one, if you have diarrhea, stay at home,
drink lots of liquids and don't eat too much. And the final statement, if you have a cough, take cough syrup, don't drink cold drinks, and don't eat ice cream. Hasta ahora, ¿tenemos preguntas o vamos bien? ¿Vamos por buen camino? Good, excellent. Ok, ya que llevamos esto, ya es un momento de ayudarme un poquito en las lecturas. Y para eso me gustaría comenzar a escuchar las magníficas voces. Por ejemplo, la voz de Roberto. Roberto, ¿me ayuda a leer esta parte de aquí, por favor? Roberto, are you there? Is it you have allergy? They should aspirin. Rest a lot. Don't use yourself computers and don't watch television. Okay. Muchas gracias por haber leído conmigo. Thank you. De casualidad, veo que por ahí tiene como una compañía que le está ayudando muy bien. Me alegra bastante. Espero que también podamos escuchar a esa personita para ver también sus opiniones al respecto de la clase. Pero sí. Gracias. En este caso, continuando, pasamos a, déjenme ver. Quiero escuchar a Verónica. Verónica, can you help us to read? Yes, teacher. It should hurt. Teacher, ¿me ayuda con esa palabra? Diarrhea. Diarrhea. Eso, diarrhea. ¿Cómo? It should hurt. Is your heart diarrhea? Eso, muy bien. Stay at home, drink lots of liquid, don't eat too much. Thank you. Muy bien. Gracias, Verónica. Seguimos con, let me see, Adriana. Adriana, the final one. Can you help us to read? If you have a cold, syrup, don't drink cold drinks and don't eat ice cream. Eso, and don't eat ice cream. Muy bien. Ice cream. Very good, Adriana. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo imperativos, pero ¿dónde están los imperativos? Aquí, miren, cuando por ejemplo les dicen stay at home, les está dando un imperativo. ¿Quién puede ver otro imperativo acá? Please, let me know. Si puedes ver otro imperativo, just say it. Take some aspirin. Ok, ok. Primero escuché take some aspirin. Excelente. What else? A ver, creo que me dijeron otra, pero no don't sé. Don't drink cold drinks. Don't drink cold drinks. Don't drink cold drinks. Here it is. Thank you. What else? Let me know, please. Don't watch television.
don't watch television. Aquí también me lo están diciendo por el chat. A ver, don't watch television. ¿Eso sería todo o necesitamos buscar más? Don't eat too much. Ah, veo que me están diciendo don't eat too much. Lo veo justamente aquí. Otro. Take cough syrup. Very good. Muy bien. Don't eat at ice cream. Oh, eso también me lo están diciendo por acá. Don't eat ice cream. Para eso vamos a tomarlo. A ver, ¿dónde está? En la última. En la última, thank you. And don't eat ice cream. A ver, ¿qué más? ¿Sería eso todo? ¿Ya no hay más? Drink lots of liquid. Perfect. Vamos a ver, drink lots of liquid. Otra personita me dijo, don't use your cell phone or computer. ¿Qué más? ¿Eso sería todo, guys? ¿Qué me dice? Rest a lot. Rest a lot. Ay, si los imperativos prácticamente son parte de ustedes, guys. Muy, muy, muy bien hecho. Seguimos ahora con 10 simple ways to improve your health. Para esto, voy a hacer esta pantalla más grande para que lo puedan ver de una mejor manera. Está cargando. Vamos a esperar for a little bit. A ver. Está cargando, guys. Pero sí, me alegra que llevemos un buen uso de los imperatives, porque la verdad son muy necesarios. Los utilizamos casi la mayor parte del tiempo y es bueno identificarlos porque a veces no simple y sencillamente nos están dando una orden, sino que nos están dando un consejo, ¿verdad? An advice. Cuando iniciamos, teacher, disculpe, cuando iniciamos con los imperativos, siempre vamos a tener el if. Ah, no es necesario. Ya le voy a enseñar la estructura. Con los imperativos no necesitamos if, sino que no vamos a agregar el sujeto. Es como una oración casi, casi normal, pero no le vamos a agregar el sujeto. Eso es importante, como por ejemplo, close the door, cierra la puerta. No le estoy diciendo tú cierra la puerta, le estoy diciendo directamente close the door. Entonces, ahí nos damos cuenta que es imperativo porque estoy dando una orden, ¿verdad? Que sería close the door. Entonces, así de esa manera la persona, la otra persona que escucha, lo toma como una orden y cierra la puerta. Ahí está. Qué raro que no me ha dejado cargar esto. Entonces, ¿eso responde su pregunta de casualidad? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Ya sabe. De casualidad, bueno, estoy teniendo como problemas. Creo que me quedé congelada. No. Se está quedando congelada. Así se le está trabando. Sí. La voz. Eso me estoy dando cuenta. Ay, ay, ay. Voy a intentar ver qué puedo hacer para que ya no pase. Y me quedé sin poder hablar con